Gabriel, un gusto enorme. ¿Qué nos vas a preparar? Les vamos a preparar un gallo de la carta de nuestra casa. Oye, y platícanos, antes de que empieces, platícanos un poquito cuál es el concepto que manejan. Nuestro concepto es cocina fusión, con toques mexicanos, altamente mexicanos. Tenemos mixología en la barra y de este lado nuestra cocina fusión de autor. Perfecto, horarios normales. Nuestro horario, pues bien lo abarcamos de cocina de 2 de la tarde a 12 y media de la noche. Ok. Aquí los miren, les voy a preparar, como les había dicho, el gallo, la carta. Que viene preparado con especias, una marinación de especias, sazonado con unas especias, cajón, semilla de cilantro y tomate deshidratado, ajonjolí. Su guarnición consta de zucchini, calabaza, mejor conocido acá, calabaza, pimiento rojo, patata de cambray, berenjena baby, cebolla de cambra y champiñón. ¡Ay, qué rico! Sí, claro, eso es lo que acompaña a nuestro pollo. Terminamos con el jugo mismo de nuestro pollo. Bueno. ¿Y es cualquier pieza de pollo? Nuestra pieza de pollo es la suprema, o sea, nuestra pechuga de pollo. Ok. Viene acompañadita con el hueso, por si alguien le gusta. Ahí morderle. Es correcto. Eso. Y pues bueno, esta es una preparación sencilla, como pueden ver, para que ustedes mismos lo puedan preparar en casa. Perfecto, mil gracias. Sazonamos sal, pimienta, nuestra preparación especial. ¿Cómo se te ocurrió armarla? Esta es una fusión de un amigo que estuvo aquí posteriormente, antes que yo, perdón. Yo soy su sucesor, mi amigo Luis Hernández, creador de este pollo realmente. Y le adapté esta receta, pues me dio permiso de usarla. Sí, claro. ¿Y es el de los platillos que más piden? Es uno de nuestros favoritos. Nuestro platillo estrella es el osobuco en un risotto de champiñones. Uh-huh. Ese es nuestra estrella. Este es uno de nuestros segundos platos estrella. Okay. De acá. Bueno, sazonamos, vertimos un poco de aceite. Vamos a ver. Sí, vas a preparar toda la guarnición y demás. Y la ventaja es que puedes meter la cámara casi al fuego, ¿no? Sí, sí, claro. Queremos un rostizado, no un quemado. Está marcado nuestro grill. Ustedes mismos en casa lo pueden hacer en una sartén, directamente normal. En la sartén. Sí, sí. Nuestra técnica es diferente. Pasamos a sartén con mantequilla, usamos jugo de pollo, caldo de pollo. Claro que sí, se nos está, es nuestra cocción en el jugo del pollo. Del pollo, exactamente. Y terminamos en horno. Ah, ok. Lo terminamos a horno, claro. Ay, qué rico. Bueno, nuestro siguiente paso. Seguimos con nuestras legumbres. De igual manera, sazonamos siempre sal, pimienta. Y le damos un poco de sabiduría. Thank you.
¿Qué días es el que mejor se pone los, por acá? Los días fuertes son los fines de semana, en realidad. Aunque pues ya nuestra hoja estamos esperando ya abrir sí, toda la semana. Ok. Nosotros abrimos de miércoles a sábado. ¿Y algún cóctel que prepares especial? Miren, nuestra especialidad acá es un cóctel a base de veneno de tarántula, muy exótico, se le llama argón, por lo mismo. Este, fue una creación en noviembre del año pasado, este, fue para el día de Halloween, día de muertos y toda esa temporada, se inició con ese cóctel, el cual pues bueno, ha sido un boom. Y ha sido algo distintivo de la casa, el distintivo de la casa. ¡Qué rico! Claro, entonces acá pues de igual manera sobre semanas estamos preparando platillos especiales de mi creación, creación de chef. La semana pasada tuvimos un salmón con reducción de naranja y reducción de balsámico, acompañado con espárragos. Okay. Entonces paso a paso pues estamos abriendo más espacio para diferentes gustos. Oye, ¿cuánto tiempo llevas cocinando? Yo en el ramo yo ya llevo aproximadamente 15 años. Ok. 15 años laborados. Y pues prácticos han sido siempre, ¿no? Han sido siempre el batallar abajo, abajo, y poco a poco desarrollarse. Me parece bien. Oye, y platícanos un poco los precios, ¿cómo andan? Mira, son módicos, nuestros precios no son exagerados, tomando en cuenta de igual manera la zona en la cual nos ubicamos. Estamos ubicados aquí en la Colonia Juárez, a una cuadra de la Secretaría de Gobernación, y pues se ha estado dando el auge de varios lugares abiertos. Nosotros tenemos la fortuna de estar aquí en Lucerna 34. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se lleva más o menos la preparación? Nuestra preparación se lleva aproximadamente 25 minutos a 30. Previamente se te avisa a tu mesa lo que requiere el tipo de cocción de nuestro gallo. Seguimos con el grillado de las verduras. Como dices, pues muy fácil para un fin de semana, ideal. Pasarla con la gente, estar parrillando una buena parrillada en casa. Ya tienes un platillo nuevo para cambiarle a solamente los asados de res. Oye, ¿es fácil conseguir las baby? Claro que sí, las puedes conseguir ya ahorita en las tiendas de autoservicio, ya te brindan un poquito más el parámetro para que tú puedas conseguir estas cosas. Y que luego no las encuentras por ningún lado, ¿no? Tienes que comprar la berenjena gigante que... Es correcto. De igual manera la puedes, puedes utilizar similares. ¿El sabor es el mismo? El sabor es similar, es el mismo, solamente que cambia nuestra presentación de verdura para presentación de realmente en nuestros platillos. Fíjate que estaba comentando hace poco que la berenjena no es uno de los vegetales que se consumen mucho en México, ¿no? Es raro. Todo últimamente se ha estado dando ese cambio de culturas. Y qué bueno, porque es riquísimo. Es correcto, es súper deliciosa, o sea, en realidad tiene una versatilidad para hacer preparaciones, desde guarniciones, salsas, purés, o sea, tiene una gran versatilidad realmente. Mi hermana lo prepara al horno con un poco de aceite de oliva y luego ya con pan tostado, por ejemplo, que es muy español eso. Sí, claro, unas brujetas, con pan tomate, son montaditos. Sí, exactamente. Te dan montaditos. Qué rico. Sí, son claro. Deliciosos. Sí, de igual manera he tenido la experiencia con gente española, como italiana, como francesa. ¿Este es un platillo para una o dos personas? Para una persona con un buen comer, o puedes degustar con otra persona para compartir. Claro que sí, puedes compartir el plato. No, se ve buenísimo, buenísimo. Y aparte las verduras asadas son una delicia. Claro, cambia mucho las texturas, más natural, cero.
trata de utilizar un mínimo de grasa, todo se hace acá, todo te lo hace acá. Yo aquí adelantándome, ¿eso se lo pones al caldo? No, esto entra como nuestra guarnición, lo que es el caldo del pollo es nuestro jugo para que tú bañes la suprema, para que no sea tan seca. Ah, ok. Ahorita le... Sí, ahorita vamos a ver qué tal. Sí, sí, sí. Y el tipo de sartén también influye mucho. No, lo pueden hacer desde un sartén de teflón a un sartén convencional. El detalle es que pues sí, a veces en los convencionales se llega la proteína. Eso sí. Hay un secreto. Ustedes lo pueden planchar un poquito la proteína con poco aceite y después la dejan caer y no se te pega. Ah, ok, pues mira, ese es un buen tip porque claro. Siempre uno de repente tiene que luchar, ¿no? Sobre todo cuando pones una carne directamente, directo. Se te pega y dices, ¿qué pasó ahí con las fibras? Es correcto, entonces el tip ahí, antes de que dejes tu proteína directa al sartén convencional, agarra tantito aceite y le das una planchadita con cuidado. Perfecto. Y dejas caer y ya se te deja de pegar. Mira, muy buen tip. Claro que sí, chicos. Pero nosotros que comemos carne todo el santo día, siempre nos pasa algún detalle de esos. Sí, te digo, pues nuestro gallo tarda aproximadamente 25 minutos, 30. Para que, pues bueno, o sea la cocción de la pechuguita, o sea, sí, no, y también la cebollita, quieras claro o no, que tiene sí. que agarrar, ¿no? A su punto, claro que sí. La berenjena se tarda muy poco y más, digo, la mini, correcto. En 2 segundos, pero sí la cebollita luego, si no está bien cocida por dentro, sí, te pones a llorar. Es desagradable, así, bueno, o sea, la gente que no tiene la costumbre de la verdura, muy al dente, sí, el sabor es fuerte de la cebolla, ¿no? ¿Pero la dejas al dente o es muy, muy cocida? No, te la dejo un poquito pasadito de cocido para que ese dulzor, ¿no?, que siempre les agrada en la cebolla, para que lleve ese dulzor, que potencialice su dulzor solita la cebolla. Qué rica. Sí, no puede faltar una cebollita de cambray en un asado. Claro, claro. Nunca. Sí, realmente te escogí este plato para que fuera un poquito más rápido. Pero el pollito y unas bombillas. ¿Cuántos platillos tienen en la carta? Tenemos aproximadamente de 25 platos. Ok. Y ahora la gente lo ve más... Y variados. Es que fíjate, digo, la experiencia que yo ya tuve aquí fue claro, más como bar. Era un cumpleaños y obviamente, bueno, era más, sí, más no, onda en la noche. Pero no tenías la idea de que teníamos este detalle. No, y fíjate, es chistoso porque luego la gente sí lo divide mucho de más bar, más restaurante. Y son más restaurante en realidad. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, el concepto es una taberna. Las tabernas antes era restaurar el estómago. De ahí viene el nombre del restaurante. Okay. De latín, restaurar el estómago. Luego entonces se utilizaban las tabernas, las posadas, y de ahí pues bueno, los viajeros llegaban con sus viandas y pues pedían de favor que se les calentaran. A eso se atribuyó que pues bueno, ¿por qué no hacer comida en casa? Entonces empezó a hacer comida en casa y de ahí pues ya venían los viajeros, se hacían banquetes. Y de ahí se vino los nombres de restaurante, bistros. Ok. Bueno, proseguimos. Emplatado, pues claro, ya ese es a gusto de cada quien. El libro de la palabra del latín, restaurar el estómago. De ahí viene nuestra palabra de restaurar.
se consume nuestro jugo, pero este jugo es, como te digo, nuestra salsa para acompañar el pollo, que no sea solamente el pollo todo seco como claro. Se pide, ¿no? Sí, la pechuga es muy, muy seca de repente. Correcto. Pero de la cantidad que le pusiste ahora sí es, la reducción sí, sí, es enorme. Es correcto, y ahorita pues espero lo degusten. Chequen los sabores que cambian. Antes de que pongas todo ya se ve muy bien. Gracias. El plato es magnífico. Claro. Luego rematamos con las cebollas. Agradezco muchísimo, vamos a probarlo a ver qué tal. Y pues ya saben, siempre se me va el nombre, es Luciferina. Yo le digo Nina, ¿por qué? No sé, pero no. Muy bien, pues los esperamos acá. Te agradezco muchísimo y pues bueno, vamos a ver qué tal. Oído, bueno, mucho gusto. Gracias. Espero.